última oportunidad. Hace poco hice una encuesta aquí en mi canal en donde les preguntaba qué video quisieran que hiciera y pues votaron más por los mejores móviles para empezar el 2021, así que hoy vamos a hablar de ellos, de los mejores móviles por menos de $250 que para empezar el 2020 son los mejores. Amigos, esto es TC Autotecno. Antes de empezar quiero decirte que si este video es de tu agrado te invito a que le des un buen like y si quieres suscribirte entonces hazlo y activas la campanita también si quieres. Pero lo que sí te pido es que le des un buen like a este video si es de tu agrado, si no entonces no te vayas, no te voy a dejar ir hasta que le des like. Ah, no mentiras. Empezamos hablando rápidamente del primer teléfono y creo que es uno de los más recomendables justo ahora y es el Xiaomi Poco X3. Hablemos un poco de sus características. Este viene en dos versiones y es de 6 de RAM con 64 o 6 de RAM con 128 almacenamiento. La más barata es obviamente la de 6 con 64. Trae una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 84% de su superficie útil. Tiene un peso de 215 gramos, monta un procesador Qualcomm Snapdragon 732G que para los que le interesan en las pruebas de AnTuTu tuvo más o menos 300.000 puntos. Una batería de 5160 mAh, una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.89, un sensor Sony y una de selfie de 20 megapíxeles con focal 2.2. Este está rondando más o menos los $210 y es una muy buena opción si lo que quieres es empezar el 2020 con un muy buen celular. El siguiente acá, no sé si lo has escuchado, es el Infinix 08. Infinix es una marca que probablemente no hayas escuchado y si quieres que hablemos de ella no dudes en dejarlo en los comentarios. El Infinix 08 viene en una versión 10 de 8 de RAM con 128 de almacenamiento. Trae una pantalla de 6,85 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 88% de su superficie útil. Tiene un peso de 208 gramos, monta un procesador Helio G90 Octa-Core que obtuvo más o menos 290.000 puntos en las pruebas de AnTuTu. Una batería de 4500 mAh, una cámara principal de 64 megapíxeles, un sensor Sony con una apertura focal 1.8. Además de tener una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.0. Y aunque no lo creas, este está rondando más o menos los $195. Entonces es una muy buena opción hablando de relación calidad-precio. El siguiente en esta lista es obviamente el Realme 7, aunque aquí en Colombia no es que valga mucho la pena, esa vaina quedó muy carísima. Pero bueno, para las demás partes de Latinoamérica yo creo que ha quedado bastante bien. Creo, ¿no? Obviamente. Este viene en tres versiones, 4 de RAM con 64 de almacenamiento, 6,64 o 8,128. Yo te recomiendo la de 6,64. Este consta de una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 85% de su superficie útil, pues obviamente respecto al tamaño de su pantalla, un peso de 196 gramos, un procesador Helio G95 Octa-Core que obtuvo más o menos 302.000 puntos en las pruebas de AnTuTu, una batería de 5.000 mAh, una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.1. El problema aquí en Colombia es que este celular llegó muy caro aquí a Colombia, entonces por menos precio puedes encontrar un celular mejor como lo es el Poco X3 y te ofrece técnicamente el mismo rendimiento. Pues hablo solo de Colombia, solo de Colombia, los demás países no sé la verdad. Este está rondando más o menos los $225. Y el siguiente acá es obviamente el que no podía faltar y es que lo recomiendo, aunque pues recomiendo un poco más el Redmi 9, pero bueno, es el Xiaomi Poco M3. Este viene en dos versiones y es de 4,64 o 4,128. Yo te recomiendo la de 4,128. Este consta de una pantalla de 6,53 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 83% de su superficie útil. Tiene un peso de 198 gramos, monta un procesador Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core que obtuvo más o menos 170.000 puntos en las pruebas de AnTuTu. Una batería de 6.000 mAh que es lo que más trae este celular y por eso está aquí, porque es bastante recomendable por eso. Una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79, es un sensor Samsung y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0. Este está rondando más o menos los $150, pues ya sabes, dependiendo de dónde lo compres y la versión que compres. Por último, pero no menos importante, tenemos al Moto G9 Power. Este viene en una versión y es de 4,128.
tiene una pantalla de 6,78 pulgadas en resolución HD+, que digamos que es como su punto malo, utilizando el 82% de su superficie útil. Tiene un peso de 221 gramos, monta un procesador Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core, que obtuvo más o menos 178 mil puntos en las pruebas de Antutu, una batería de 6000 mAh, una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.2. Este teléfono estaría muy bueno para enfrentarlo contra el Xiaomi Poco M3. Estaría bastante reñido esta comparación, pero bueno, después hablaremos de eso. ¿Qué cuánto está rondando? Ahorita no tengo la información, pero te lo dejaré aquí en pantalla. Antes de terminar, quiero decirte que hay muchos más celulares recomendables, como lo son por ejemplo el Realme 7i, el Motorola One Fusion y el Nokia 3.4, entre otros. Aunque ese último no es que sea muy recomendable que digamos, pero bueno. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, recuerda dejar un buen like en este video. Saludos, cuídense, bendiciones.